dejar pasar la oportunidad. Vean lo que les digo. Y Thomas Taylor insiste. Un banquillo, Max. Mano y mano. This is what the people wants. This is what the people and the crowd wants. The fighter in the blue corner, Ronald Alapormina. Por segunda vez en su carrera, está boxeando en las 126 libras. Suena la campana para el primer asalto con la voz. Que más con vivos en oro. Y del otro lado con Brando, esto también el color rojo, cuando ya hubo un cambio de flanco y ya. ¿Qué es? Lo va a estar haciendo toda la noche. Acostumbra a quitarlo en contra de Mark Baxayo. Canner para pasarlo sobre el rival y ver qué es lo que tiene enfrente. Pluma del Consejo Mundial de Boxeo. Ahí está. Es correcto, si lo traducimos a pulgadas, estamos hablando de 5 pulgadas en la diferencia. 72 y media para eliminar a sus oponentes. Que tendrá que aprovechar aquí por el aviso preventivo de que estamos en los últimos 10 segundos. Brandon Figueroa yendo para el... Ya lo sabe usted, aquí cultivamos vientecitos para cosechar. Repanar sobre parte del hígado de Mark Baxayo, el magnífico que se escale. Nada más que aquí enfrenta un átomo en Baxayo que se le mueve de un lado al otro. Y Figueroa tiene que ser para allá. Sabemos que este hombre se mueve de un costado al otro con ese estilo de boxeo que hizo tan famoso. Del tagalo. Sí, le puso el guante en la quijada, en el mentón, y no le quedó otra Figueroa. Las largas manos que tiene Brandon Figueroa, que Gabriel Medina como vendepatria se fue al sistema métrico. Hice la conversión, hice nada más la conversión. Acá por lo pronto se vuelve entre las... Afortunadamente no se produce ese impacto de testas y empieza el hilo de sangre del rostro de Brandon Figueroa a partir de esa mano, y silita la tarea Brandon Figueroa, quien a nuestro juicio está perdiendo los primeros dos capítulos. Vamos a ver si lo que se pone aquí de manifiesto es estilo de velocidad puede encontrar a Brandon Figueroa como aquí lo hace. Lo del ring con Brandon Figueroa, quien es el hombre que hay que reconocerle. Pigmentación artificial en la piel entró a placer sobre Brandon Figueroa. Y ahí está otra vez, la velocidad del filipino. Es Fox Sports México. Reyerta Figueroa plantando cara, entrando abajo y arriba, bonita combinación. Lo que Brandon ya debe dejar de hacer es tanto cambio de guardia. Quedarse con la guardia, colocación y fuerza en su ofensiva. Sí, tratando de presentarle un... No encontró un par de ocasiones. Buen cierre de Brandon Figueroa con ese volado de zurda. Sin embargo, de inmediato, ahí está Baxayo. Fernando Bastián. Cuidado, que aquí viene el hombre que habla en la... ¿Sabe usted? Noche de camorra por la señal de Fox cuando pasa de refilón nuevamente la venenosa intención de la mano diestra por parte de Mark Nasal. Del magnífico Baxayo que va con el golpe más mexicano. Tratando con el gancho al hígado. El cuerpo de Brandon Figueroa que también no se cansa de tirar. Esto es un tiroteo. El centro del cuadro. Ahí va a ser mucho más vulnerable. Y el tejano. A la pegada atronadora del de Westlaco, que aquí tiene que asimilar y entra Taylor, que combina el boxeo. Y se va Baxayo entonces a recuperar después de ser tocado por la mano diestra. Señor García ha hecho fallar al filipino, aunque aquí sí traga el castigo de la mano derecha. Pero por momentos sea un saludo para toda la gente que sigue la transmisión. Lo sabe el jefe de jefe, Ricardo Arredondo. En el tercer capítulo, tremendamente al quinto asalto. Brandon Figueroa, vemos a la acción. Y en el quinto asalto, la voz descriptiva de Gabriel Medina nos relata lo que ocurre. Los dos metidos en el impact. Ahí aparece la mano zurda por parte de Figueroa, acortando distancia de inmediato combate Brandon Figueroa. Pero también ahí es donde lo quiere Baxayo, Gabriel, porque le anula en digestar la pelea para Baxayo. Exactamente. Y otra vez intentaré. Los dos con actitud indómita, los dos con ese golpeteo incesante. Buen movimiento. De este quinto asalto se llevó la mano derecha tatuada en la cara Brandon Figueroa. Baxayo yendo con esta. Colgando de un hilo, ¿quién se lo lleva? Vamos a ver si le cambian la decoración. Ahí apareció el uppercut de mano derecha. Y después pistó cómo va a expirar el quinto capítulo. Las mejores incidencias. Parecen ser los que cuentan la historia de lo ocurrido en el quinto asalto, en donde Mark Baxayo envejece la pelea. Lo tenemos abajo, 46-49. Médula del combate, amigos. Hoy, observando a estos hombres disputarse el título interino del punch, que durante tiempo fue el hombre que hizo de la leyenda filipina el puño de hierro actual. Entrenador del año 7, mal no recuerdo, son 7 veces la que Freddy Rolls
recibió ese premio y en gran medida lo es. Magnífico Max Sayo porque fue simbrado por la mano derecha de Brandon Figueroa, que ahora recibe el cabo con la mirada. Le sigue ganando la partida Max Sayo a Figueroa en velocidad de guantes. Cuando están ahí para el intercambio, es el tercero sobre el ring. Responsable de la primera pelea de esta noche que tuvimos. Es correcto. Taylor, cuando sí, acá sí también es condescendiente, Brandon Figueroa, centroyer furia de la baba. Pero ahora es Brandon que a la media distancia hace daño. Utilizando el amarre como parte de su táctica esta noche para incomodar, sigue cambiando de guardia si no define su boxeo, a pesar de que ya se han cumplido 6 rounds. Y con una dominante ventaja hasta el momento. Y ya veíamos enrojecido el párpado derecho Figueroa justamente cuando estaban en la media distancia. Y ahora atizando golpe de derecha, pero ¡ay! Justamente ese intercambio fragoroso. Aprovechaba para atizar golpes, pero en ese punto fino que comenta Ricardo García Ochoa, evidentemente por la distancia que tiene Sayo, con una declaración de intenciones desde el principio de estar justamente ahí cruzando la línea de la cabeza, cuñado, vea. Otra vez iba para abajo. No hay caída. Se quita Figueroa y en él. De inmediato a la carga. Otra vez Brandon Figueroa. Otra descarga eléctrica demostrando velocidad. Pero ahora sí, haciendo gala de bonito movimiento. Brandon Figueroa siéndose en la combinación. Una buena exhibición por parte de Brandon Figueroa en este séptimo asalto. Llamado de atenciones para el filipino. Y otra vez el ataque mordaz, indómito, con furia. Salimos para la camorra cuando viene Brandon Figueroa intentando poner a la media distancia. Nuevamente el magnífico Max Sayo, que astutamente supo cumplir para Figueroa. Así que por eso sabe de Heartbreaker que tiene que tirarse a matar. Va a sacarle, sabe salir como francotirador, meter los golpes. Y ahora es Max Sayo el que trata de... Figueroa, este puede ser un 18 para él. Y no lo veo tirando el... Un etcétera, una clave de sol, una guardia poco perfilada. Y acá están entonces entrelazándose en espiral de la cantidad de golpes que se han tirado hoy. ¡Ve usted la velocidad! ¡La ráfaga por parte de Max! A esos hombres que construyeron a toda la gran camorra, señor García. Y ahora por lo pronto Figueroa a cerrar. Y lo que parecía sería una ventaja para... Dio su punto Mark Max Sayo. Es un tema de actitud. Y Brandon no demostró tener la actitud en este round. Max Sayo fue un catalizador porque le cambió la decoración al combate. Particularmente en el round hacia arriba de mano derecha. Y cuidado porque Max Sayo me parece nuevamente, Ricardo, lo vemos en su mejor versión. Buscaba el mexicoamericano clavar mano derecha. Ahí en el intercambio fragoroso en el toma y daca. Vienen golpes en este escenario en la Toyota Arena. En Ontario, California, golpear sin ser golpeado. Del arte del pugilato en la pantalla de Fox Sports. Ese clinch y a la carga nuevamente. Penetró la mano derecha de Max Sayo. Y no es el mismo Brandon Figueroa que vimos ante esta manera de agredir con frecuencia a Mark Max Sayo. Copia, se la repitió, se la tatuó un par de ocasiones. De manera simétrica a mitad de los dos pómulos. Por el ritmo que le imprende, que le imprime el filipino. Y así entre los dobles y repique. Ábranse, piojos, que ahí les va el peine. Entramos al décimo en estos momentos. En el centro del enlonado, amigos nuestros. Intercambio diabático de energía. Nuevamente la velocidad. Vuelve a la zurda, regresa a la ortodoxa. Y Max Sayo sigue haciendo... A quemarropa, trata de hacerse daño. ¡Ambos! Y ahora sí entró la puñalada. Sector hepático, Alex Figueroa. Está tocado el boxeador tagalo. Milagro de verticalidad para resistir. Pero esa mano izquierda, otra vez fue la mano izquierda. Otra vez el golpe más mexicano. Y todos, ¿qué dice Taylor? ¿Caído o no? Una onda expansiva en la humanidad de Mark Max Sayo, que todavía lo tiene parado sobre piernas de goma. Intercambio que vuelve a ser una espiral de cuero. Urdimbre la que nos meten. ¿Esto qué, señor García? Esto ya son caídas. En dos ocasiones toca lona porque no puede mantener la vertical. Ese es un golpe Thomas Taylor que provoca este efecto retardado en Mark Max Sayo. Después vamos a ver el segundo. Ahí va para abajo. En el décimo episodio estamos... En el penúltimo, estamos llegando al epílogo, estamos llegando al cierre. Costado derecho de la zona facial de Brandon Figueroa. Otra vez arremetiendo, yendo hacia adelante Max Sayo. Max Sayo para no desprender ese codo derecho de la zona hepática.
Totalmente, y es que en el round ante el combate de rengados exiguos por la alta exigencia de esta pelea. El tema es que también le da aire y oportunidad de recuperarse del golpe que estaba a clavar la mano derecha. Y ahí está un Brandon Figueroa que también no para de lanzar recolpes. Pero en el costado derecho de Maxallo, que prácticamente lo dejó al borde de la desconexión en el... Se rehace, trata de resucitar, viene con los embates. Total que tenemos las turbinas encendidas en este Ragos. La tolvanera de golpes. Se encendió otra vez Maxallo y Brandon con rescate. Acá por lo pronto la escena boxística en el centro del paralelogramo. Vuelve a haber intercambio. Espiral de cuero. Velocidad otra vez Raudón. La media distancia. La hemoglobina que fluye entonces, señor García, por las fosas nasales del boxeador tagalo. Cuando Brandon va a intentar llevarlo. Desgastados físicamente. Lo que merma no solamente la reacción, la agilidad, sino también la asistencia por parte de Ambrose. Dicen que en estos santuarios anda por ahí paseándose el diablo, porque el diablo está en los detalles. Y que noche de camón. El tercero en la superficie. Se desamarra el nudo, señor García, no duelo del Kraken. Pero Vic Figueroa no debe dejar pasar la oportunidad. Vean lo que les digo. Y Thomas Taylor insiste. Un banquillo Maxallo también dentro del ring. Pero allá va colérico, embravecido y engañado Brandon, que con combinaciones logra. Presente Jorge el Focus Gómez desde la Brea en California junto a su hermano. Cambio de bático, espiral de cuero que sube, pero no es tocado Figueroa. Falló en todo Maxallo y se ríe el de Wetlaco, pero terminó. The Heartbreaker. Vaya